¿Qué pasa, Urrieta? Soy más que un pobre diablo, Urrieta. Y esto es una trampa. Así me paga. No, Mariano. Yo cumplí mi palabra. A ti no te están arrestando por tu relación con Abel, sino por todas las otras cosas que has hecho, desgraciado. ¿Y usted? ¿No mató a Pablo, a Lirio, a Barba Roja? Se merece el peso también. Y usted, mi muñequita. Mi chiquita. Sáquenme esto. Claro que sí. Es hora, Mariano. Sí, ya ¿no? Nos vamos. ¿Qué pasó? ¿Cómo me va a meter ahí, Quesada? Por mi culpa están presos. ¿Qué le pasa? Aquí tienen las esposas. Usted sabe que esta comisaría es pequeña y no tengo celdas disponibles. Adentro. Esta se la cobro. Adentro. Ansiosos. ¿Y lo que nos mandaron? ¿Ah? Hiciste lo correcto, Rocío. ¡Desgraciado! Ahí mira a su hijo, India. Lo que tanto quiere. ¡Asesinos! ¡Mi hijo está muerto! ¡Me lo mataron! Mariano es mi hermano. Pero ahora sé que Emilio va a descansar en paz. Amanda. Abelardo, ¿has escuchado alguna noticia en la radio? No, nada. Todo el mundo te ve nervioso y me está preguntando por qué. Y yo no sé qué decir. No tienes por qué explicar nada. Dame tu mano. ¿Para qué? Dame tu mano izquierda. Quiero ver dónde está tu hombre. Hace silencio, por favor. Ok. Tu hombre está haciéndole un bien a todos. Eso es cierto. Shh, cállate y escucha. Él está bien, pero le queda poco tiempo. Hay un castigo que debe cumplir. Y lo más importante es que él lo sabe y quiere cumplirlo. Y te ama. ¿Qué te pasa, Mina? ¿Por qué me dices eso? Ay, no sé, no sé. Yo hacía esto hace mucho tiempo, pero en broma, pero... No sé, ahora lo sentí de verdad. Nada, ya revisamos todo el hotel y no hay rastros de Abel en ninguna parte. Acabo de recibir una llamada por radio. Hubo una balacera en el carpón de Torres y Enrique Lozada fue rescatado. ¿Cómo está mi hijo? Está en tratamiento médico, está bien. Gracias a Dios, Filomena. Mi amor, este artículo lo necesito para mañana en la edición de nuestro diario. No olvidaste nada, no olvidaste que también es culpable Abel Torres de la muerte de tu tío, de la muerte de Diego. De nuestros secuestros, del otro tipo el que mató, de todo. Todo el mundo nueva esperanza y todo el país va a saber quién es. Hijo, hijo está bien. Padre. Au. Enrique, qué bueno que estés bien. Y Abel... ¿Lo mataron? No. Logro escapar. Si en el infierno te busco, sé que te encontraré. Así que Mariano Guerrero ya está preso. Sí. Y a Enrique ya lo están atendiendo en la medicatura. ¿Y Alicia? No, a ella no le pasó nada. Mira, nuestro plan funcionó perfecto. Felicidades. ¿A ti? ¿Tú armaste el plan? Sí, pero tú arriesgaste tu vida para que funcionara. Lo único que salió mal es que no atrapamos a Abel Torres. No sé. Yo digo que ese Abel todavía tiene un as debajo de la manga. ¿Será? Yo creo que ya debe estar cruzando la frontera. Pues eso espero. Me tengo que ir. ¿Tú estás segura que no ha llegado en ningún momento? No. Porque ninguno de los peones ha dormido en toda la noche esperando a que el patrón llegue.
No puede ser. Se me va a salir el corazón por la boca. No lo puedo creer. Ese corazón no se va a ninguna parte que me pertenece a mí. Me asustaste. Te extrañaba, mi amor. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto? Mucho. ¿Muchísimo? Muchísimo. Déjalos, mulata.